Finalmente les voy a decir qué más enseña la ciudad de Lesia. Hay otras secciones que Sonido al Habla. Entonces Sonido al Habla se preocupa por ilustrar y ejemplificar para mejorar la pronunciación. Entonces se utilizan otras canciones para ilustrar cómo es la pronunciación correcta de nuestros sonidos. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar una parte de los bilabiales. Por otra parte, el sonido bilabial sonoro se canta en la famosa melodía El Combanchero, interpretada por Celia Cruz con la Sonora Matancera. Este fragmento ilustra el sonido del bongó, o del tambor llamador de origen africano, el cual emula su sonido, bom bom, tal como los latidos del corazón marcan la mayoría de las melodías que existen. El Panteón Musical es otra sección de la Chora del Éxito, y trata sobre la biografía musical de compositores e intérpretes, no solo los intérpretes que se llevan todo el crédito de las canciones, sino también los que los creen. Aquí vamos a ver un ejemplo del insigne cantante cubano Benny Moré. Fuera de ser reconocido a sí mismo como el príncipe del mambo, el montuno, el cha-cha-cha, la guaracha y el bolero, los manejaba con especial maestría. He aquí un magnífico ejemplo en el himno africano Dolor Carabalí de 1948. Mi Dios, yo no quiero morir. Mi cuerpo no aguanta el dolor. Mi negra me niega su amor. Ahora vamos a la historia del aire. La historia del aire es la evolución y creación de interpretación de los aires latinos. Voy a mostrarles un fragmento muy pequeño sobre un aire costeño muy popular en Colombia. Poco después, en 1968, a medida que los juglares de antaño iban desapareciendo, un hombre llamado Alejandro Durán ganaría el primer festival vallenato que se instaló ese mismo año. Composiciones como Pedazo de Acordeón estremecieron a los vallenatos con sus contundentes versos. Muchachos, si yo me muero, le vengo a pedir el favor. Allí llevan al cementerio este pedazo de acordeón. Nunca podemos hablar de música sin hablar de la sociedad en la que la música se creó. En este caso el vallenato se creó con la contundencia de versos como los de Alejandro Durán y la tradición de muchos otros juglares vallenatos que hicieron de este un aire primordial en la costa colombiana. Finalmente, esta es la última sección de la charada, se llama Este Bolero es Mío. A mí este es uno de mis favoritos porque utiliza como insumo principal, además de la música, el anime japonés, que muestra la expresividad de la lengua española en canciones. ¿Por qué utilizo anime japonés? Porque en anime japonés, ellos tienen una expresividad enorme en los dibujos. Y la gestualidad también con las canciones cuadra muchísimo. Esto es basado en un ejercicio muy usual en inglés, que es el anime music video, o A&B. Entonces aquí por primera vez se aplica el A&B, el video musical de anime, en español. Hay una parte aquí de la famosísima compositora Pedro Navajas. Camina del viejo abrigo, saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson.
carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Ya para concluir, les quiero decir, en resumidas cuentas, que la charada del éxito de Hit Parade es el vademécum radial de las canciones más reconocidas. Y viene aquí el Hit Charada, o sea, una gran mezcla o gran adivinanza de ritmos latinos en servicio del español como lengua extranjera y de la cultura latina. Porque nosotros no tenemos identidad. Alguien que diga que la identidad latinoamericana, no tenemos identidad. La identidad está en la mezcla, en la sublimación, en el mestizaje. Eso es identidad latinoamericana. Siempre fuimos un continente vituperado, violado, soñado, como fantástico, el nuevo mundo, ese es el nuevo mundo, el bastardo de por allá. Nosotros no queremos mostrar ese exotismo del nuevo mundo. Queremos mostrar lo que verdaderamente es el continente. Nietzsche decía que hay que mostrar la música con lo que verdaderamente es para el latín, es decir, que la identidad está en el mestizaje y en muchas otras mezclas, como lo pudieron ver aquí. Para más información, ustedes pueden dirigirse a la red social Facebook, ustedes pueden visitar la Charada del Éxito. También hay una cuenta de Twitter, arroba Charada Éxito, para que también puedan escribir ahí cualquier sugerencia o inquietud. O en el canal YouTube aparece Hicharra, ustedes lo digitan ahí y ahí están todos los videos, incluso pequeños fragmentos que aparecen en varios PDFs. O también en www.lacharadadelexito.com, que es esta página. Entonces ustedes pueden ver las diferentes secciones que tiene aquí, bienvenidos, la charada del éxito, historia del aire, panteón musical, sonido al lado y el sonido es mío, también tiene sección en inglés. También para los extranjeros, también en English version. Aquí tenemos por sílabos o la estructura del curso, el módulo número 1, número 2, también las páginas para que ustedes puedan localizar. Ustedes le hacen el panteón musical y está también el video de Héctor Lavoe, ustedes pueden verlo aquí, también más que toda la sección en español. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en todas las secciones tienen esta misma seccionalidad, es decir, tienen el video. Tienen la parte de escucha, solamente en versión MP3, y aquí pueden descargar gratis el PDF con los ejercicios. También en la parte izquierda pueden encontrarla en Facebook, el link de Facebook, en Twitter y en YouTube, para que ustedes lo puedan localizar. Esa es la charada del éxito.com. En las tarjetas también que les repartieron al comienzo están mis datos, por ejemplo, en Museo Montego, para cualquier inquietud, cualquier cosa, ahí están mis datos personales, hay muchas formas para estar en contacto y seguir con la charada del éxito español para extranjeros. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva experiencia de enseñanza español como lengua extranjera. Muchísimas gracias.